Atención, Adrianita nos va a contar cómo cuidar las mascotitas en estas fiestas. Preste atención por los pichichos, mascotas, etcétera. Hay que evitar dejarlas solas en la casa siempre, lagarto. Hay que cuidarlas mucho porque sufren, obviamente, con todo esto de la pirotecnia. En el caso de que se queden solas, se recomienda dejarlas en un lugar cerrado, con ruidos que le resulten familiares, tales como la radio o la TV. Que no se den cuenta que nosotros no estamos y que tengan algo familiar. No dejarlas amarradas para que no se autolesionen y colocarles un collar con identificación en caso de que se pierdan. Exactamente. Qué buen dato, teléfono, por ejemplo. Tal cual. Por ejemplo, el teléfono. También se suministran sedantes para tranquilizar a las mascotas. Solo debe hacérselo bajo receta del veterinario y como última opción. Claro. El 24 y 31 es conveniente obligarlos a realizar mucho ejercicio durante el día para que estén cansados por la noche. Está bueno eso. Una corrida, sacarlos para que está bueno, para que estén porque sufren realmente. Acá ya tenemos un amigo nosotros con la vaquita que ya sacó el gato a pasear. Sí, ya lo llevó a Europa, ya lo trajo el gato pensando... Qué bien. Pero mestizo no, pensando en la fiesta. Tengo otros amigos que con tal de no dejar el gato solo, por ejemplo, se van a pasar la fiesta con él. Se quedan con él, dicen, no, yo me quedo con el gatito, porque no hay que dejar solo la mascotita. Che, Adri, esos consejos son válidos para conejos también, porque yo tengo un conejo, le tengo que dar las gotas también. Hoy lo voy a llevar a pasear. ¿Cómo está tu conejo? ¿Está gordito? Está gordito, está hermoso. Qué lindo.